por mi primera vez en el balneario La Coronilla, un balneario que me está enamorando sinceramente. O sea, conocía de vista nada más y ahora estoy por primera vez en la playa y la verdad que me está enamorando sinceramente. O sea, conocía de fotos, de algún video y más. Hace, ¿cuánto? 18 años más o menos. Había conocido un amigo en Pando y me dijo: Paul, te invito a La Coronilla con su español neutro, como le hablaba. Y nunca había pasado, obviamente bajado nunca. Y hasta hace pocos años pasaba nomás por la ruta, pero nunca bajaba. Y bueno, esta es mi primera vez en La Coronilla. El día está hermoso, o sea, mi look. Como que no va a estar en la playa así, da para estar sin remera ni nada, pero bueno, vamos a meterle un poquito más de formalidad al asunto y vamos a hacer unas tomas. Espero que les guste. Así que nada, estoy maravillado. Estamos 20 minutos aquí en La Coronilla, departamento de Rocha, y estoy viendo muchas cosas para fotear. Hay demasiadas cosas para fotear. La garganta mía no está tan bien, digamos, pero bueno. Tenemos una isla por ahí. Ahí, por ahí. Por acá le voy a poner el nombre seguramente. Si no muerde mejor, ¿eh? Así que nada, vamos a caminar un poquito más allá para ver que allá hay un hotel abandonado. Luego quiero conocer el famoso puente colgante. A ver si lo pasamos. Así que nada, ¿me acompañan? Voy a subirme en esto con mucho cuidado, porque tengo miedo, sinceramente, de caerme. No, mejor no. Tengo miedo de patearme y hacerme pedazos. Pero estaría para ir esto ya, ¿eh? El perrito va, pero yo no. Sinceramente tengo miedo de patearme y quedarme, pero bueno. Y bueno, he caminado un poquito y ya veo este famoso hotel abandonado. Voy a ver si hay alguna subida por acá. Pensé que era por ahí, pero no. Me late como que no. No sé por dónde subir, ¿eh? Pero me encantaría ir hasta allá arriba, ¿eh? ¿Por qué no? Vamos a ver si hay alguna subida. O le jalamos por ahí. ¿Por qué no? ¿Eh? Wow, es impresionante, la verdad. Es... Pasa que no hay ninguna subida. Vamos a verlo por acá. A ver. Con hacerle una mano va a estar medio complicado, no ni tanto. Wow, es impresionante esto. Tengo una mezcla de nervios, adrenalina. Wow. Madre mía. Es imponente esto.
Tiene una callecita. Vas a ver para dónde sale. Que no hay nadie. Les cuento por si no entendieron, es la primera vez que ando por acá. Está todo en silencio. Son ruinas. Subimos. Allá hay una señora. No era una señora. Es que la vista de acá es infernal. Vamos a ver si podrá subir a esto. Mira, estás en un tipo un hotel. Salís. Wow. Me siento portillo. Estando acá. Mira, es impresionante. Baño por ahí. Tengo miedo, sinceramente. Wow. Hotel. Acá estoy, lo logré. He subido. Sinceramente tengo miedo. Ahora tengo que bajar. Vamos arriba. Pero qué día para venir, Vean, tenemos la postal. Acá abajo tenemos... Bueno, acá abajo no. En las inmediaciones de esta zona tenemos dos motorhomes, miren. Hay un Volvo. Ahí abajo hay otro. Y... Chachán, chachán, el cartel de la coronilla. Por supuesto que sí. En todo el país, en todo Uruguay, hay al menos un hábitat y estos carteles. Está en Barra Chuy, no, pero en el Chuy sí hay. Y está en la ilusión, o sea, está pintado por el Mundial de Qatar 2022. Veo postal, como una fotito acá, ¿eh? ¿Cómo le pega? Qué lugar, por Dios. Si hay alguien que me regale una casa por acá, o sea, este predio acá nomás, o sea, pongo una carpa todo el año igual. Imagínate, tremenda vista acá. ¡Fua! Ahora tengo que buscar el puente colgante que creo debe estar por ahí, porque ahí está saliendo un arroyito, una desembocadura, así que supongo que está ahí, todavía no fui. Pero antes de usarme la foto, obviamente. Estoy solo, así que le pongo un temporizador y listo. Un poquito y qué vista, por Dios, qué vista. Sonríe, estás en la cornilla. ¿Quién me saca una foto acá? A ver, ya sé cómo. Famoso canal Andreoni con su desembocadura, como podemos ver, corre el agua, y supongo que el puente debe estar por ahí. O sea, me había metido por aquel lado, había perros gigantes y dije, mejor no. Entonces mejor me voy por acá. O sea, somos dos chicos jugando al fútbol. Aquí en Uruguay el fútbol se juega hasta en el baño, sí, el baño es grande, ¿no?
derecha sin antes cruzar el puente, o al menos intentarlo, ¿eh? Este, me agarra una ráfaga fuerte. Obviamente, si la ráfaga es de viento, ¿no? Atrás mío, fotógrafos. No, no, esto es impresionante. Me gusta que haya poca gente o nada de gente, cosa de poder disfrutar más el ambiente, que no haya música, porque por lo general, viste, a veces que le ponen parlantes ahora con música y es como que no seas mal, dejame disfrutar la naturaleza. Pero bueno. Mirá dónde estabas, amiguito. Ay, lo teníamos el puente flotante. Wow, wow. No, no, esto es impresionante, les juro. Es increíble este lugar. No sé si se marca un dedo, solamente sí. Este. Impresionante, ahí tenemos esas aves. Vamos a ver cómo se llaman. Y tenemos al puentecito famoso, claro que sí. Tanto verlo en fotos, tanto verlo por redes sociales, y acá lo tenemos. Se ve bien. Es una delicia ese puente. Ahora de otro ángulo. Wow, es impresionante esto. Vamos a dejar que el fotógrafo haga su trabajo mientras hago el mío. Hola, amiguito. Y bueno, amigas, amigos, llegué hasta acá, así que lo voy a hacer. Mamá mía, qué miedo que tengo. Ay, ay, qué caso que tengo. Es mi primera vez en un puente colgante, sinceramente. Wow. Ay, ay, ay. Ay, tatita, qué miedo que tengo. Bueno, más bien. Ay, 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 qué caso que tengo, y se mueve todavía. Todavía no pasamos en medio y ya tengo miedo. Voy a caerse de risa si me miran, porque así viene el pelotudo. Ay, 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 qué miedo. Vamos bien. Vamos bien, estoy agarrando la mano izquierda, el celular lo tengo en la mano derecha. Ay, ay, ay. Ay, mamá, qué miedo que tengo. Bueno. Casi, casi, vamos llegando, vamos subiendo. Ah, qué miedo que tengo, sinceramente. Vamos arriba. Casi, casi llegando. Ay, 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 lo pasé. No te puedo creer que lo pasé. Ay, cumplí un sueño, sinceramente. Wow. Demoré casi 2 minutos en pasarlo. Sueño cumplido, ¿qué quieren que les diga?
Y bueno, amigas, amigos, no dejen de cumplir sus sueños, ¿eh? Esto era un viaje que quería hacer de hace mucho, mucho tiempo. Y viste cuando decís, hoy no, hoy no, hoy sí, bueno, lo he logrado. Ahora voy a buscar algo, algún almacén o algo para comprar algo para tomar y comer. Tampoco que me arranque la cabeza, ¿no? Demasiada tengo ya. Pero bueno, estoy cansado, son 12 y 40 más o menos. Es un pueblo con olor a balneario, olor a playita, que está mortal. Y te repito que a mí me encanta cuando no hay gente. Cuando hay mucha gente, ya como que no me gusta, pero bueno. Una principal bastante arbolada. Y nada, gracias a todos por ver este video. La cuestión es, ¿dónde hay un almacén? Tengo mucha sed.